el doctor Walter Spurrer sobre algunos aspectos de este sistema que todavía deben aclararse. Doctor, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muy buenos días. Doctor, para quienes no están del todo al tanto de estos procedimientos, ¿cómo va a funcionar o cómo funcionaría la banca móvil? Bueno, hay diversos mecanismos. Habrá que ver exactamente cómo lo va a implementar el gobierno, pero la impresión que se saca de las diversas informaciones públicas que se da es que esencialmente va a ser un mecanismo dirigido a las personas de... va a beneficiar sobre todo a las personas de menores recursos, en el sentido que las personas de menores recursos van a poder utilizar su celular, que casi todo el mundo tiene celular ahora, de la manera como muchos de nosotros usamos hoy la computadora para pagar planillas de luz, planillas telefónicas, agua, algunos pagos que se pueden hacer de manera regular utilizando el internet, sobre todo para pagos a distancia, no para ir a la tienda y pagar con por medios electrónicos. Entonces, una persona que tiene un celular va de pronto a poder hacer ese tipo de pagos. Aparentemente también se podría utilizar para las remesas, lo cual podría significar, si esto se puede hacer también de venida de Europa para acá o de Estados Unidos para acá, abarataría sustancialmente las remesas que reciben los ecuatorianos de sus parientes en el exterior. Ahora, esto es una operación financiera que, en teoría, de la información que se ha dado, será regulada por el Banco Central del Ecuador. Lo que hace es que el cliente de un banco envía su dinero, envía el dinero de su cuenta bancaria a su número celular, se le acredita ese monto y con eso puede comprar o hacer transferencias o pagos en los locales comerciales de la red, los que estén acreditados enviando un mensaje de texto. Pero entonces, doctor, no es que se genera o se crea dinero virtual, hay una transferencia antes para poder tener acreditados estos montos. Bueno, ese justamente es, creo yo, uno de los puntos de contención, porque aparentemente la propuesta que tenía el expresidente de Central, Diego Borja, era poder crear dinero, o sea que pueda en un momento dado el Banco Central prestarle dinero al gobierno en función de un mecanismo de esta naturaleza. Eso se desprende de ciertos cruces de cartas entre el presidente saliente del Central y las autoridades actuales del gobierno, y aparentemente eso estaría descartado. Esto sería esencialmente un mecanismo, utilizar la nueva tecnología para hacer cosas más de manera más ágil, más rápida, pero no para crear dinero. Lo que sí es que millones de ecuatorianos, usted lo decía, tienen un celular. No todos tienen, en cambio, una cuenta bancaria. Y esto quizás sí podía aumentar ese índice de bancarización. Que más ecuatorianos quieran tener una cuenta bancaria para ya no manejar el dinero físicamente, sino desde esta billetera móvil. ¿En qué beneficia, doctor, para un país el que el índice de bancarización sí vaya creciendo? Bueno, sí ayuda porque se incorporan más personas a un sistema nacional de banca, más personas están participando en la banca, y la verdad es que puede resultar para las personas que tienen actualmente a lo mejor cuentas de ahorros con pequeños saldos, a lo mejor esto puede resultar más agilidad, no tener que ir a agencias de los bancos y poder participar de manera más activa. Podría incluso, pero ya es especulación mía, nuestra en análisis semanal, que el gobierno podría recurrir a esto para acreditar el bono solidario, de tal manera que los usuarios de bonos ya no tendrían que ir a hacer colas a sacar la plata, sino que el gobierno podría acreditárselo directamente a su celular y ahí ellos podrán hacer sus pagos. Entonces, bueno, y aquí hay otro punto, y es que la gente no quiere manejar el dinero físicamente por el tema de la inseguridad. Esta sí podría ser una alternativa porque se necesitaría de una clave, por ejemplo, desde el celular para poder hacer cierta transferencia y ya no manejar físicamente un dinero al retirar plata de un banco, por ejemplo, cuando le pagan a alguien y va caminando en su cartera con el dinero. Bueno, sí, esa es la tendencia en el mundo. Hoy vemos como es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo. Comenzó la tendencia con el uso de las tarjetas.
tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y este es un avance con mayor tecnología hacia eso. Si uno va a un país altamente desarrollado, no encuentra gente haciendo cola en las agencias bancarias, cambiando cheques o haciendo depósitos. Las cosas se hacen por medios virtuales, y esto significa llegar con medios virtuales a las personas de escasos recursos. Entonces yo sí pienso que es algo beneficioso para las clases populares, poder acceder a algo que antes han accedido personas de clase media, ahora las clases pero también. ¿Sería beneficioso, doctor, siempre y cuando el costo que le representa al usuario no sea tan alto? Cuando en Ecuador hay más celulares que la propia población, es decir, si somos 14 millones y medio de habitantes, hay 15,7 millones de celulares. Entonces, siendo algo tan masivo, uno pensaría que los costos por operación no deberían ser tan altos, pero ahí podría estar la diferencia. Hay que ver qué tanto puede ser un negocio de la banca y las operadoras móviles, o en realidad un servicio a beneficio de los usuarios. Ahí había ciertas diferencias a quien usted mencionaba, en cuanto a que tenía que manejar el central y no una sola operadora móvil y un solo banco, como en un principio se había lanzado la idea. Bueno, los costos deberían ser muy bajos, porque al ser todo virtual y utilizado por computadoras, debería ser un costo mucho más bajo que el que una persona vaya a un banco, presente un cheque y haya un cajero y le entregue dinero en efectivo. O sea, el eliminar tanto contacto con personas debería dar costos mucho más bajos. Y yo pienso que este gobierno probablemente pondrá tasas lo suficientemente bajas, o sea, que suficientemente interesantes para las instituciones que participen, pero suficientemente bajas como para que los usuarios lo consideren atractivo y que les abarata sus costos. ¿Han habido experiencias parecidas en otros países, algunos sí creando dinero virtual como tal, o solo mecanismos de pagos con nueva tecnología? ¿En qué puede afectar a la economía estos mecanismos? Porque ya había quienes decían que quizás algo como esto, el de crear el dinero virtual como en un principio se pensaba, sí podía incidir a la dolarización. Bueno, a mí lo de la creación de dinero virtual no me gustaba mucho, me causaba preocupación, porque han habido algunas medidas destinadas a tratar de reducir reducir la vigencia de la amortización en el país. Yo pienso que no deberíamos ir a eso, no deberíamos ir a algo que permita dudar sobre la fortaleza del sistema. Pienso que, como lo ha definido el gobierno ahora, de un mecanismo de pagos para que darle agilidad al manejo de los dineros de las personas de menores recursos, me parece que eso es lo adecuado, y me parece que hacen bien en implementar el mecanismo de esa manera. Si se mantiene como eso, solo como un mecanismo de pago. Doctor, aprovechando que nos acompaña esta mañana, y cuando el canciller de la República está por hacer una visita a Bruselas, a la Unión Europea, se va a reunir esta próxima a viajar, ha dicho, para retomar las negociaciones. ¿Cree que la decisión del perdón que tomó el presidente ya contribuye al diálogo, recordando que la alta representante de la política exterior de la Unión Europea había expresado su preocupación a que se irrespete la cláusula democrática cuando se pretendía tener reuniones para negociar o nuevamente acercarse hacia un acuerdo comercial? Bueno, lo que dijo la comisionada Ashton fue en relación a una preguntas en el Parlamento Europeo hecho por un diputado español. O sea, ahí uno tiene que contestar, no es que ella salió y tomó los micrófonos e hizo una declaración oficial, sino que tiene que comunicarle, tiene que rendir cuentas al pueblo a través de las demandas de la legislatura, y eso es lo que hizo. Ahora, yo pienso que lo que más va a incidir en la relación con Europa es que Europa en Bruselas es una comisión que representa más de una veintena de países, que trata con grandes bloques económicos. Decidió tratar con el pequeño bloque andino. Al final es Colombia y Perú firman, y ahora el Ecuador va
incluso habiendo hecho su propio proyecto de acuerdo para que Europa se atenga a lo que a los intereses del Ecuador. Eso yo lo veo muy pocas posibilidades de resultar. Yo pienso que Europa se va a mantener, espero que no sea así, pero lo más probable es que digan, mira, aquí este acuerdo Colombia-Perú, hemos dejado un espacio para que usted se adhiera, pero ya no nos pida que nosotros dediquemos tiempo a tratar con ustedes, cuando realmente su mercado no nos interesa mayor cosa, ustedes son muy pequeños, son ustedes los que le deben interesar tener y mantener su acceso o ampliarlo al mercado. Ahora, después de tantos años que ha estado paralizada ya esta negociación con distintos discursos, ¿habrá un real interés, como usted dice? Quizás sí se necesita también de un impulso político, que no sea solamente el que convenga mantener la idea de un acuerdo comercial de boca para afuera, sino que se concrete. De hecho, hay visitas que, por ejemplo, la podría hacer el propio presidente de la República para impulsar, que tenga un impulso político esta decisión sobre un acuerdo comercial. El presidente se está yendo a Turquía, por ejemplo, pero una visita a Bruselas en concreto no se ha dado. No se ha dado, y yo pienso que el presidente debe sopesar, por un lado, su posición doctrinaria sobre cómo deben ser los acuerdos comerciales entre los países de menor desarrollo y los de mayor desarrollo, y las cosas que deben tener y no tener, que es lo que él se mantiene, y las consecuencias que va a tener que el Ecuador, por mantener esa posición, se excluya del mercado europeo, o sea que solo puede entrar en condiciones mucho más muy negativas en relación a lo que van a poder entrar Costa Rica, Colombia y otros países que producen lo mismo que el Ecuador y van a poder vender en mejores condiciones. Y va a tener que darse cuenta del impacto. Para cerrar, doctor, y hablando de los costos que usted dice, el costo para Ecuador de no tener un acuerdo comercial con la Unión Europea ahora es casi doble cuando las preferencias del SGP terminan ya en diciembre del año próximo, del 2013, y sin un acuerdo comercial. Claro, el asunto es de que Europa es altamente proteccionista, pero el SG Plus es muy generoso y además incluye lo que el Ecuador necesita, lo que el Ecuador quiere. Ese sistema fenece, está ya prorrogado, en el nuevo van a excluir a los países que se supone tienen capacidad de exportar, que no son pobres, el Ecuador ya no califica como país muy pobre. En ese momento perdemos esas preferencias y los otros países que pierden las preferencias, en cambio, tienen acceso a través de mercados de libre comercio sin pagar aranceles o pagar aranceles mucho más bajos, en el caso del banano, por ejemplo, que de nosotros. Y eso va a significar un muy rudo golpe a la economía privada de exportaciones, sobre todo flores, brócoli en la sierra, atún, camarón, banano en la costa. Walter Espurrier, analista económico, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas